Todos hablan del 14 de febrero, de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, pero ¿conoces la historia detrás de esta fecha tan mundialmente especial y reconocida? La historia de San Valentín, o el 14 de febrero como lo conocemos hoy en día, tiene sus raíces en el antiguo Imperio Romano y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Aunque hay varias leyendas y relatos sobre quién fue San Valentín y cómo se convirtió en el patrón de los enamorados, una de las más populares es la siguiente. Durante el siglo III después de Cristo, en el Imperio Romano, el emperador Claudio II gobernaba con mano dura y se embarcó en varias campañas militares para expandir el imperio. Creía que los hombres solteros eran mejores soldados que aquellos que estaban casados y tenían familias, ya que los solteros no tendrían lazos emocionales que pudieran distraerlos en la batalla. Por lo tanto, Claudio II prohibió el matrimonio para los jóvenes soldados. En medio de esta prohibición, un sacerdote cristiano llamado Valentín desafió el decreto del emperador y continuó celebrando matrimonios en secreto para jóvenes parejas enamoradas. Valentín creía en el poder del amor y la unión matrimonial, y consideraba que el matrimonio era un sacramento sagrado que no debía ser prohibido por motivos políticos. Cuando el emperador Claudio II descubrió las acciones de Valentín, ordenó su arresto y encarcelamiento. Valentín fue llevado ante el emperador y se le dio la oportunidad de renunciar a su fe cristiana y servir al ejército romano, pero Valentín se negó rotundamente. Durante su encarcelamiento, Valentín se hizo amigo del carcelero Asterios, quien tenía una hija ciega llamada Julia. Según la leyenda, Valentín milagrosamente restauró la vista de la joven Julia. El día antes de su ejecución, el 14 de febrero del año 269 después de Cristo, se dice que Valentín le envió una carta a Julia firmada con "Tu Valentín", expresando su amor y gratitud. Esa carta se considera uno de los primeros ejemplos de una tarjeta de San Valentín. San Valentín fue ejecutado ese mismo día, convirtiéndose en un mártir cristiano por su fe y su defensa del amor y el matrimonio. Con el tiempo, la historia de San Valentín se mezcló con otras leyendas y tradiciones, y el 14 de febrero se convirtió en el día asociado con el amor y la amistad en muchos países del mundo. Hoy en día, el Día de San Valentín se celebra con intercambio de tarjetas, regalos, flores y muestras de afecto entre seres queridos. Aunque las raíces históricas de esta festividad pueden ser controvertidas o inciertas, la esencia de San Valentín como un día para celebrar el amor y la amistad sigue siendo una tradición arraigada en muchas culturas. Espero que te haya gustado nuestro breve dato sobre la historia del Día de San Valentín. No olvides suscribirte y compartir para llegar a más curiosos. ¡Hasta luego!